La sintonía amb la nostra orquestra que dirigeix el mestre Verdagí. Els diminutius normalment estan ben instal·lats a la història. Hi ha diminutius que corresponen a personatges molt i molt populars històricament. Com per exemple la Marieta de l'Ullviu, de Marieta, la Titi de Savoia, per exemple, la Maria Antonieta, era un diminutiu, i fins i tot la Evita, la Eva Perón, també era un diminutiu. Però és que el diminutiu avui que tenim al nostre programa per començar és el de Marujita i no us podeu imaginar la Marujita que tenim. És a dir, a mi m'agradaria mantenir aquest suspens durant molt temps. És a dir, la Marujita és increïble, és la Marujita. La Marujita és... Calla, Díaz, un moment. La Marujita... De fet, amb el realitzador tenim muntada una història que és que jo fins que no baixo el dit ell no obre planell, o sigui que podem estar tota la nit. Així està. Bé, em sembla que l'heu sentit de riure, és la que està amb nosaltres, Marujita Díaz. La Marujita Díaz neix fa 4 dies al barri de Triana, a Sevilla. Té una carrera dilatadíssima de pel·lícules i fins i tot de marits. És una dona que recentment ha publicat unes memòries que diuen que han estat escandaloses, que són molt escandaloses. Deu ser que la vida de la Marujita és una vida dissipada. Què diu, maco? Després t'ho tradueixo, després t'ho tradueixo, Marujita. I l'últim espectacle presentat a Madrid, aquesta antologia de la revista, ha constituït, després dels anys, un èxit increïble. La tenim aquí per preguntar-li coses sobre aquesta antologia, sobre aquestes memòries, sobre aquest espectacle i sobre la seva vida. Marujita, ¿por qué tanto éxito? ¿Cómo es posible tanto éxito en esa antología de la revista? No por ti, pero digo, la revista está como pasada, ¿no? ¿Qué dice? Ah, no, digo que no. ¿Qué digo? ¿Qué digo? No. La revista no está pasada. La revista es un género muy español, muy nuestro. No puede estar pasada nunca. Hace unos años yo hice en televisión un programa que se llamó Música y Estrellas. Donde... Tú eras estrellas, no música. Yo era la estrella, sí. Bueno, éramos todos estrellas, porque el equipo era fabuloso. Lo dirigió Romano Villalba, tú sabes, que Dios lo tenga la gloria, y entonces fue resurgir de las canciones bellas de esos maestros inolvidables, Alonso, Montorio, Padilla, etc. Entonces, aquello se puso un poquito así como gracioso, porque es que muy español, la revista es española, es como la comedia musical americana. Nosotros tenemos nuestra comedia musical española, que es la revista, como la zarzuela, que es otra maravilla. Entonces, pues... todo el mundo que le gusta las cosas españolas, que yo creo que es a toda España, como es natural, pues le ha dado por hacer revista, incluida a mí. Y yo también he presentado otra revista, ¿por qué no? Marujita, no es las folclóricas, con perdón, las folclóricas, con perdón. No, no, de con perdón nada, gracias a Déu. Oye, ¿no os liáis mucho con esto de españolas, de España, todo el día con España en la boca? ¿No, no es una exageración? No, no. ¿No es un uso y un usufructo que deberíais pagar derechos de autor? No, España... bueno, por ser española tenemos que pagar. Vamos, tenemos que pagar muchísimo. Boyer, en este señor, momento al Boyer, justo, Boyer, justo. Sí, claro. En este momento tenemos que pagar. Pero es que antes de Boyer y antes de antes de antes de antes, por ser española hay que pagar. Porque es como llevar un título, ser española y decir por el mundo entero, yo soy española. Oye, no sabe la gente cómo te dicen, oh, española, de España. Digo, yes, de España, yes. Com són les folclòriques, mare meva santíssima. La mare de Déu, folclòriques. Bé, Marujita, les teves memòries, que com una gran quantitat d'estrelles d'aquest país heu publicat en revistes setmanals, crec que han estat... Perdona. No, no, parla en català, que jo t'entenc. Segur, que després no fem ridícul, tu, jo, aquí. Bueno, mucho, mucho no, però t'entenc una miqueta. T'agraeixo la bona voluntat, però parlaré perquè m'entenguis. Les memòries de Marujita Díaz han tingut molt escàndol. Que deies més coses que les altres o que tu has viscut amb més pecats que les altres? No entiendo res de res. Les memòries de Marujita Díaz han provocado mucho escándalo, dicen. Ah, sí? Porque tú has vivido más, porque has contado más la verdad, porque has pecado más intensamente en tu vida, ¿por qué? Bueno, si pecar es amar, pues he pecado. He contado la verdad... de, no mis memorias, porque mis memorias pienso escribirla dentro de unos 20 años. Ahora he contado unas vivencias que no he tenido más remedio que contarla porque las he vivido. Entonces, he dicho la veridad. Toda la veridad. ¿Y las demás qué han dicho? Las otras señoras que escribían sus memorias. Yo qué sé, yo soy sabia, yo no sé. Tú cuando leías las memorias de tus compañeras, tus amigas, de otras estrellas de este país,
Había cosas que decías, pero ¿cómo dice esto? ¿No? ¿No, no te ha pasado nunca esto? Bueno... ¿Cómo se atreve? Me reía un poco, me sonreía, pero yo te puedo jurar, Ángel, que yo he sido muy sincera, de verdad, con mis memorias. Porque es que lo he vivido, son mis vivencias. No me ha dado mucho tiempo todavía, pero he vivido bastante intensamente y muy bellamente. Mis memorias, tú sabes que se titulaba como un cuento de hadas. Y mi vida, aparte de la lucha que he tenido, que sigo teniendo y que tendré si Dios me da salud, pues tengo que estar muy agradecida a todo el mundo y a toda España otra vez. Insiste, insiste, no, no. Yo sigo insistiendo con mi España adorada, porque le debo muchísimo. Y entonces yo no puedo tener queja, ni amargura, ni síndromes, ni nada. Yo tengo solamente alegría, feliz de haber nacido, y todo eso se ha reflejado en mis memorias. Tú has sido una mujer muy casada. Quiere decir que te has casado en diversas ocasiones y por años. Yo soy muy señora de la peineta a los pies, bien, hijo. Pero llevas un año y medio de soltera. Solterísima. ¿Y cómo te sientas? Pues no sé, ¿tú qué crees? No, fantástico, pero yo ya sabes que no... En fin. Pero por poco tiempo, ¿eh? ¿Te casas? Ah, sí, yo insisto mucho. Soy muy empeñosa en esto del amor. ¿Cuándo y con quién? Ah, misterio. Si no es... Curioso, Nano, no, curioso. No nadie, que eres un curioso. ¿Cuándo te casas? Noche Chávez, pero pronto. ¿Pero hay con quién casarse ya o no? Hopping. Bueno, ya. Anda que no. ¿Pero alguien concreto, quiero decir? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Está por aquí? Ah. ¿Quieres que busquemos en la sala? Desde luego, eres una no, cosa mala. No, el telépata. Coge un objeto tuyo y va por la sala buscando. Barujita, tienes una especial debilidad por el vestuario. Tus vestuarios siempre resultan... Hoy creí que ibas a decir especial debilidad por los hombres. No, eso lo hemos dicho antes. ¿Tienes especial debilidad por los hombres? Claro. Sí. Es que una mujer sin un hombre, ¿verdad? Qué tontería más tonta, ¿no? O dos o tres. Que no digas Silvia. No, dos o tres no. Siempre uno. Yo siempre uno. El que quiero en ese momento, claro. Especial debilidad, decíamos, por el vestuario. ¿De dónde sacas la ropa? Pues saco la ropa... Primero se compra una tela. Mm. Luego se busca un modisto. Sí. Un figurinista. Sí. Te dibuja el traje, te lo hace el modisto o la modista, una se lo coloca, a unas le quedas mejor y a otras le quedan peor. Y a mí me queda regular, regulón. Las folclóricas no hay más que unas, es decir... ¡Qué pesado está con la folclórica! Déjeme que, hombre, tantos años sin verte, o sea que necesitaba hablar de folclorismo. Mira, quiero decir, si hay una etapa de folclóricas y se acabaron y lo que ha venido detrás no, ya no sirve... No se ha acabado. ¿O hay una fuente real en este país de folclóricas? Es decir, hay una cantera. Bueno, hay una cantera muy grande de folclóricas y de folcloristas. A mí me gustaría muchísimo llevar ese título de que me dijeran folclórica. Pero ser folclórica es muy difícil y folclorista muchísimo más. Porque para ser folclorista hay que cantarle, por ejemplo, folclórica. Llamáis a las que somos andaluzas porque cantamos cosas españolas, andaluzas. Pero es que yo le canto a todas las regiones de España. Entonces me considero un poco más folclorista, un poco como Joan Manuel Serrat, que es folclórico porque es un gran folclórico catalán. Entonces yo he nacido en Sevilla y me llaman folclórica andaluza, pero es que yo igual te canto un paso doble que te puedo cantar en catalán o en valencià, porque es que España, todos sus rincones son preciosos y creo que hay que cantarle a toda España. Pero no me has contestado, ¿va a haber más o se ha acabado? Es decir, con Lola, contigo, con Paquita Rico, ¿se ha acabado una generación que no tendrá parangón, que será irrepetible? No, ¿o no realmente crees que va a salir gente nueva siguiendo vuestra trayectoria? Sí, y ahora sí te lo pregunto en serio. No, mira, está Rocío Jurado, que canta muy bien. Está la Pantoja, que es una maravilla. Hay muchas chicas. Lo que pasa es que la cantera de lo que tú llamas folclórica, hay que tener aquí mucho. Hay que cantar por derecho. Entonces, parece ser que las voces así como muy españolas salen de por allí, del sur. Y no hablo de, hablando de Montserrat Caballé. No, pero eso es otro mundo, claro. No, tú hablas de las folclóricas. No, folclórica, ay, pero Montserrat Caballé te cantaría un paso doble que te quedarías, vamos, se te quedarían las gafas. Vaya, menuda señora. Entonces, pues yo también puedo cantar la Carmen, te advierto. Tengo voz para cantar la Carmen. Me lo creo. Sí. Me lo creo. La Carmen está en mi tesitura de voz, la Carmen. Y la zarzuela española también la canto. Entonces yo creo que la fuente inagotable de las voces españolas no se puede... Es como los toreros, como los futbolistas, tenemos una cantera muy grande. Hay mucho arte en España, hay mucho corazón y no se puede acabar ninguna cantera. Ni folclóricas, ni toreros, ni futbolistas, ni escritores, ni técnicos, ni filósofos,
ni bellezas, ni actrices, ni... O sea, España es grande y yo... Olé. Y viva España. Olé. O no. Olé, Marujita. Vamos a preguntar, quisiera preguntarte también, ¿desde cuándo te diste cuenta que eras guapa y que los hombres existían? ¡Ay! De que era guapa no me he dado cuenta nunca. Venga, porque no me creo que sea guapa, no. No, me creo graciosilla. Y de que los hombres existían, pues desde que iba al colegio, porque veía a los niños y yo decía, ay, qué monos son, qué rico, pues esto debe ser para cuando una sea mayor usarlo. Y efectivamente, así ha sido. ¿Has abusado de ello? ¿Has abusado? No, espera, espera. ¿Sabes lo que ocurre? Abusar, no. Pero usarlo lo he usado. Oye, ¿los hombres se usan y se tiran o...? No. ¿O los mantienes? Los hombres hay que respetarlos. Para mí el mejor invento es el hombre. El hombre hay que respetarlo siempre. Lo que pasa es que cuando amo, amo de verdad. Como la española. Cuando es eso. Entonces, si tengo un señor que lo adoro. El tiempo que dure, no lo sé, porque eso aquí lo sa. Ah, si lo supiéramos, hijo. A mí me gustaría hacerte a ti una entrevista y un día me voy a ir de aquí. A ver tú qué haces con las mujeres, ladrón. Nada. ¿Nada? Oye, no serás mariquita, ¿no? Digo eso. Aquesta dona és increïble i penso que ha estat divertidíssim de tenir-la amb nosaltres. Però no només és una dona increïble i divertida, sinó que no sé si ho sabeu, però la Marujita Díaz canta. Ah, canta. Estava contando que cantes. Dona. Por esto, canta, ah, clar, la Marujita canta. Díaz. Vaya, vaya. Aleshores l'hem portat aquí no només per conversar amb ella. Moment. L'hem portat aquí per conversar amb ella, per fer-la cantar. I abans de donar-li pas a l'escenari que el mestre Verdagí l'acompanyi, m'agradaria preguntar-li que donat que estem en carnaval, Marujita, eres muy religiosa tú, ¿no? Veo que te persignas. Porque tengo muchos nervios. No. En cuanto veo una cámara adelante me pongo muy nerviosa. Y aquí hay tres, imagínate. Pues figúrate tú. Doncs, ¿este carnaval de qué vas vestida? Ah, bueno, que es verdad estamos en carnaval. Yo voy vestida de Marujita Díaz. A més, fantàsticament vestida de Marujita Díaz. Mira la pluma, mira cómo se me ve la pluma. Mira, la pluma. Ah. La pluma de Marujita Díaz. Endavant, mestre Verdagí. Gràcies. Espera que me quite esto. Gracias. Un momento. Marujita Díaz, encisadora Marujita Díaz, que lentament va pujant a dalt de l'escenari, amb la pluma, i es prepara per cantar un tema, aquell de l'Espanyola, cuando besa, es que besa de verdad, imagineu-vos. El beso. Alegría, fuego y pasión. La española cuando besa es que besa de verdad, y a ninguno le interesa besar por frivolidad. El beso en España lo lleva la hembra muy dentro, oh, del alma. Me puedo te besar la mano, me puede dar un beso de hermano. Así me besarás cuando quieras, pero un beso de amor no se lo doy a cualquiera. Yo le aseguro, y produce mayor emoción ese beso sincero y puro que va envuelto en una ilusión. La española cuando besa es que besa de verdad.
a ninguna le interesa besar por frivolidad. El beso, el beso en España lo lleva la hembra muy dentro del alma. Me puede usted besar en la mano, me puede dar un beso de hermano, así me besará cuando quiera. Tenim la Marujita novament per cloure la primera part del nostre programa. Marujita Díaz, entranyable, amiga i divertida, com heu pogut veure fa una estona, ens porta un tango, allò de Melodia de Raval. Tanto que me hiciste mal y al que sin embargo quiero, porque sos el mensajero del alma del arrabal. No sé qué encanto fatal tiene tus notas sentidas, que en la mistonga guarida del corazón se me ensancha como pidiéndole cancha al dolor que hay en mi vida. Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, es toda mi fortuna. Hay un fuelle que resonga en la cortada mistonga, mientras que una pebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un faro. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un barrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio malevo, melodías de arrabal. Da mi corazón una de tauras y cantores, de broncas y entreveros, de todos mis amores. En tus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita era rubia amargo, y en la primera cita, la paica Rita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un barrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio malevo, melodías de arrabal. Viejo barrio,
Gracias. Gracias, Marujita Díaz, por estar con nosotros. Aquesta nit, muchas gracias. Estamos encantados de tenerte. Supongo que a ti también te gusta la televisión. Me encanta la televisión y me encanta estar en Cataluña con todos mis amigos, porque yo tengo muchos amiguetes catalanes. Lo sé. Y estar aquí esta noche con has hecho tantas llamadas ya para... ya han llamado. Tienes muchas llamadas. Tú para felicitarte a ti. Gracias. A ti. ¿Qué es lo que más te gusta de la televisión? Bueno, de la televisión me gusta, por ejemplo, pues estos programas en vivo, donde tenemos al público delante, donde cantamos en directo, que no hay truco ni cartón. Y además hay una cosa que me priva. Me priva, Ángel, me priva. ¿Qué es lo que te priva, Maruja? La publicidad. ¿La publicidad? ¿Te gusta la publicidad? Sí, señor. Vamos a dedicarte un poco de publicidad. ¿Tienes algo por ahí de publicidad? Sí, sí, hay cosas de publicidad. Espérate. One, two, three. La publicidad ya viene aquí.